Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta mexicano Felipe Casals fue reconocido en esta fiesta fílmica michoacana con la develación de una butaca en su honor. Durante este reconocimiento, el cineasta presentó la masterización de su película Los motivos de luz de 1985 e hizo hincapié en la importancia de preservar la cinematografía mexicana. Yo a lo que me refiero es a un protocolo para esa recuperación. Es decir, cuando recuperas una película, no puedes absorber la responsabilidad del autor, que lo más seguro es que ya no está en vida, o del cinefotógrafo, o del director, o del productor. Hay que hacerlo porque hay joyas del cine mexicano. No de cine mudo, ni de películas así, sino de otras, pero con una conducta, con una norma de conducta que respete el estilo del director, del fotógrafo, del productor, si acaso, del guionista. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados Notimex.